Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que se llama área. Ya vamos a descansar por un momento del perímetro. Pero ahora, ¿para qué estábamos calculando el perímetro? ¿Cuál es el objetivo en realidad? ¿Por qué el perímetro? ¿Qué suma de lados, contorno? No olvidemos que antes de iniciar con perímetro, o sea, hace como 20 o 30 videotutoriales atrás, les había comentado algo. Ya conocemos las figuras, ya conocemos las características, cómo determinarlas, así como los ejes de simetría, diagonales, esto, lo otro, aquello, y muchas, cómo dibujarlas, muchas cosas más. Lo que en un principio queríamos era determinar cuáles figuras eran más grandes que otras. Por ejemplo, nosotros vemos dos figuras a simple vista, pero no sabemos, son figuras diferentes, pero no son, o bueno, son parecidas, pero en realidad son diferentes por la forma de sus lados. Pero a simple vista no sabemos cuál es más grande y cuál es más pequeño. Si por ejemplo dibujamos una figura así, así, y otra más pequeña, pues sí se nota la diferencia, que esta figura es mucho más grande que esta. Pero por ejemplo, cuando tenemos figuras así, como que no se nota, tendremos casi que acercarnos para más o menos tener una idea. Entonces, lo que buscábamos con el perímetro era una forma de medir el tamaño de las figuras para poder determinar si son más grandes o más chicas. Recordemos que al fin de cuentas medir es comparar para saber si algo es más grande o más chico. En este caso en geometría, pues para conocer su tamaño. Entonces, el perímetro aparentemente parece que es una buena idea para saber si una figura es grande o una chica, y también para darle un valor a su tamaño, porque es más fácil hablar de forma numérica, decir mide tanto, que nada más con las palabras, ah, eso se ve muy grande, porque ya habíamos visto en videos tutoriales previos que el concepto de tamaño es relativo, ya que depende de la vista y de la posición de la persona para saber si es más grande o más pequeño. Por ejemplo, vemos estas dos figuras y pues podemos decir, esta es más grande que esta, pero porque estamos usando como referencia estas dos, por esta figura, esta que es más grande. Porque si ahora nos vamos con esta, dibujamos un cuadrito más pequeño, voy a tapar esto. En realidad, vemos que ahora esta es más grande que esta. Entonces, el concepto de tamaño es un tanto relativo, depende de la posición, la forma, de muchos factores de la figura. Y no porque esta sea grande, quiere decir que siempre va a ser más grande. Porque, por ejemplo, podemos usar una figura más grande y entonces esta se va a quedar pequeña. O como en este caso, en donde esta figura es más pequeña, pero si la quitamos no siempre va a ser más pequeña, va a ser más grande que otras figuras. Entonces, como que es algo complejo eso de hablar de tamaños, puesto que puede variar. Es más fácil interpretarlo de forma numérica y decir, mide tanto, no sé, 50 metros, medir 25 metros, medir 100 metros. Ahí sí, al hablar de forma numérica, ya nos damos una idea de si es más grande o más pequeña la figura. Entonces, con el perímetro precisamente buscábamos una forma de medir el tamaño de las figuras para saber si es más grande o más pequeño. Pero si se dan cuenta, en ninguno de los videotutoriales dije, con esto vamos a saber si una figura es muy grande o muy pequeña. Nunca lo dije. A lo mejor se preguntarán por qué, a lo mejor no. Por ejemplo, cuando nosotros vimos cómo medir una línea recta, constantemente les decía, con esta forma de medir ya vamos a saber si la línea es más grande o más pequeña, pero numéricamente hablando. Es decir, ya le asignamos un número y ese número nos permite determinar si es muy grande o muy pequeña, ya sean 100 metros, 100 centímetros, depende de las unidades. Pero con el perímetro nunca lo dije, nunca dije, calcular el perímetro de la figura nos va a permitir saber si la figura es muy grande o muy pequeña. La pregunta es, ¿por qué nunca lo dije? Porque el perímetro no nos... Sí es útil para saber cuánto de material necesitamos para colocar en el contorno, para saber cuáles serían las medidas de una figura dibujada.
charla, cosas así. Entonces, bueno, también por ejemplo en el círculo, pues ya sabemos cuánto mide la circunferencia a partir de trazarla con un radio dado, cosas así. Sí nos sirve para ese tipo de cosas, pero no nos sirve para darle un valor numérico a su tamaño. Entonces, por esa razón era que no lo comentaba en ninguno de los videotutoriales de perímetro. ¿Y por qué no nos sirve? Por esta razón. Tenemos dos figuras, por ejemplo, esta. Y tenemos esta figura. Así con muchos lados. Entonces, si nosotros preguntamos cuál figura es más grande, nuestra vista nos va a decir que esta. Esta figura es más grande y esta figura es más pequeña. Lo podemos ver incluso con nuestros dedos. Aquí necesitamos casi toda la mano para cubrirla. Y aquí, bueno, toda mi mano. Y aquí nada más unos cuantos dedos. Sin embargo, si nosotros calculamos el perímetro, es muy posible que esta figura tenga un perímetro más grande. Nada más por poner valores. 30 metros y esta que tenga, no sé, 15 metros. Y entonces como que no tiene sentido, o sea, esta figura es más pequeña pero tiene un perímetro más grande, como que algo por ahí no cuadra. Eso se debe a que el perímetro, como mide el contorno de la figura, puede existir una figura que sea muy pequeña pero en su contorno tenga muchísimos lados, que se meten, que se salen, se vuelven a meter, salir, como esta figura. Y por esa razón, este perímetro nos da más grande que este. Y entonces, por esa razón no podemos decir que el perímetro nos sirve para determinar el tamaño de la figura. Porque puede haber figuras muy pequeñas, pero que posean muchos lados, y eso ocasiona que el perímetro sea más grande. Entonces, ¿cómo le hacemos para medir el tamaño de la figura? Y aquí ya entra el concepto de área. El área es una medida que nos permite determinar si una figura es más grande o más pequeña. Pero ¿en qué se basa el área? Voy a pasarla para acá. Voy a dibujar esta figura más para acá. Bueno, otra figura parecida, porque no me acuerdo de qué forma era. Ahí está. El área lo que hace es medir toda la región que ocupa la figura en una parte plana. Por ejemplo, aquí el pizarrón. ¿Cuál figura ocupa mayor cantidad de pizarrón? ¿Cuál figura ocupa una región más grande? Es esta. Esta figura ocupa una región más grande y esta ocupa una región más pequeña. Ocupa una menor cantidad de pizarrón. Entonces, el área permite calcular o medir la cantidad de región que ocupa una figura, y con eso sí ya podemos determinar el tamaño. Aquella figura que ocupe una región más grande quiere decir que es una figura que tiene un mayor tamaño. Y ya, aunque el perímetro sea más grande, si la figura ocupa una menor región de nuestro pizarrón, quiere decir que es más pequeña. Entonces, eso es lo que es el área. Es una medida que nos indica toda la región que ocupa una figura. Es más visible en figuras planas, que como ya vimos, nada más tiene unas cuantas medidas. O sea, nada más tiene una altura, va hacia arriba o hacia abajo, y va izquierda o derecha. Entonces, eso es el área. Es una forma de medir la región que ocupa una figura. Aquí ya podemos observar que, aplicando todo este concepto, esta figura, nada más tomando el pizarrón como base, esta figura ocupa una mayor cantidad de pizarrón, o sea, una mayor región del pizarrón que esta. Por lo tanto, esta figura es más grande que esta. Ahora, otro sinónimo de área es superficie. Sin embargo, a mí no me gusta este concepto. Ahorita les digo por qué. Área o superficie
la región que ocupa una figura. Es una medida para determinar el tamaño de la región que ocupa esa figura. Por eso les pongo el pizarrón como ejemplo. Observen el pizarrón. ¿Qué figura ocupa una mayor cantidad de pizarrón? Recordemos también que la figura es lo que está dentro del contorno. Entonces, ¿qué figura ocupa una mayor cantidad de pizarrón o de región de pizarrón? Es esta. A mí no me gusta el término superficie porque esto puede presentarse a confusiones. Más adelante vamos a ver que existen elementos geométricos llamados superficies. Y entonces muchas veces, incluso a mí me pasó cuando a mí me lo enseñaron, el término de superficie, que se refiere a área, puede confundirse con a superficie, que se refiere a ese elemento geométrico. Les digo, lo vamos a ver ya más adelante. Entonces a veces dicen la superficie, no sabemos si están hablando de un área, de una región que está ocupando la figura o de un elemento geométrico. Entonces, para evitarnos esas complicaciones, todo el tiempo lo vamos a manejar como área. Área es toda la región que ocupa una figura y que se le asigna un valor. Entonces ya sabemos lo que es el área y esta medida ya nos permite más fácil determinar el tamaño de una figura. Ya no vamos a tener complicaciones como con el perímetro, que una figura pequeña tenía un perímetro más grande. Pero ahora, ¿cómo se mide el área? ¿Cuál es su unidad de medida? Así como vimos, por ejemplo, que una recta o el perímetro o cualquier otra línea, su unidad de medida era el metro, y que vimos que un metro tenía cierta distancia y que esa era nuestra unidad base, y a partir de ahí, ya sea que dividiéramos el metro, juntábamos varios metros, a partir de ahí ya empezábamos a medir el contorno. Sin embargo, ¿cómo le hacen para medir el área? ¿Cómo le hacemos para saber qué tanta región del pizarrón estamos ocupando? Porque les digo, ya resuelve este problema. Al ver cuál es figura con una mayor región, quiere decir que es más grande. Pero si por ejemplo tenemos figuras que se ven casi iguales, un poquito más grande, figuras que se ven casi iguales, ¿cómo vamos a determinar cuál de esas figuras ocupa una mayor región? O también, ¿cómo vamos a asignarle numéricamente a la región que ocupa? Por ejemplo, en el contorno le asignamos, no, pues mire, 15 metros, eso es debido a que caben 15 metros dentro del dicho contorno. O sea, ya teníamos una forma de medirlo y asignarle un valor numérico. Pero ahora, al área, ¿cómo le hacemos para medirlo y asignarle un valor numérico? Entonces, vamos a trazar una figura grande, la que sea. Ahí está. Tenemos esta figura. Observamos que tiene un área relativamente grande, porque ocupa gran parte del pizarrón, ocupa una gran región. Entonces, ahora, ¿cómo le asignamos un valor numérico o cómo medimos toda esa región que ocupa? Lo que se hace es dividir la figura en cuadros, en cuadrados más pequeños. Voy a dibujar los cuadrados un poco chuecos, pero nada más es para ejemplificar. Entonces, así como luego las figuras las dividíamos en triángulos, para medir la cantidad de área que tiene una figura, lo que hacemos es dividirla en cuadros más pequeños. La cantidad de cuadros que tenga nuestra figura va a ser
el valor numérico que se le va a asignar a la región que ocupa esa figura. Por ejemplo, tenemos nuestra figura. Queremos saber qué tanta región de nuestro pizarrón está ocupando. Entonces, lo que hacemos es dividirla en cuadros y contarlos. Primero los cuadros que son completos, porque vemos que hay pedacitos ahí que no nos dan cuadros completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego vamos formando cuadros completos con los pedacitos. Por ejemplo, esta parte, junto con este pequeño pedacito, pues casi formaría un cuadro. Es casi 11. Luego, por ejemplo, este, si lo unimos junto con este pedacito, formaría casi otro cuadro. 12. Luego, este pedacito formaría casi un cuadro con este. O sea, si juntamos esos dos pedacitos, formaría otro cuadro completo. Serían 3. Y por último, este pedazo con este formaría casi un cuadrado. 14. Entonces, el área de esta figura son 14 cuadros. Esa es la forma que tenemos para determinar el área de cualquier figura. La dividimos en cuadros y contamos cuántos cuadros hay adentro de dicha figura. En este caso, pues nos salieron 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luego 11, 12, 13 y 14. Entonces tenemos 14 cuadros. Y esa sería el área. La región que está ocupando nuestra figura son 14 cuadros. Otro ejemplo. Tenemos aquí esta figura. Un intento de rectángulo, porque a lo mejor me quedo un poco chueco. Ahí está. Determinar el área de ese rectángulo. Lo que hacemos, pues, es dividirla en cuadros. Entonces aquí, y acá, así, luego hasta por acá, y así. Bueno, ya se los voy trazando. Trazamos otra y trazamos otra. Y ahora pues vamos a dividir acá. Entonces dividimos esto, dividimos esto, dividimos esto y hasta por acá. Y ahora trazamos rectas. Persona divide la figura y
le salen nada más 4 cuadros. A lo mejor otra persona divide los cuadros de distintos tamaños y le salen hasta 500 cuadros. Entonces, si cada persona divide la figura a su antojo, vamos a tener distintos valores para la misma región. A mí me salieron 30 cuadros, pero a otra persona le van a salir 50 cuadros. Y estamos hablando de la misma región que está ocupando. Y entonces ya no tendría sentido. O sea, porque nos están saliendo valores diferentes. Y recordemos que la característica de la medición es que lo que se está midiendo debe ser único. O sea, sí puede haber pequeños errores, pero pequeñas diferencias debido a la medición. A lo mejor unos vieron un milímetro más, otros vieron otro milímetro diferente, a lo mejor las reglas tienen diferentes milímetros, pero cosas así, o sea, errores muy pequeños, luego debido a los cálculos, cosas así. Pero ya errores donde hay diferencias de 300 a 500, eso sí ya está mal. Entonces, esto ya no es aceptable en ninguna parte. Entonces tenemos que buscar una forma de que la medición del área sea igual para todos. ¿Y qué forma es esa? Se estableció que cada figura debería ser dividida en cuadros, en donde cada cuadro de cada lado tuviera un metro. Por eso les pedí el GIS, porque si yo se los pongo aquí, debido a que se ve más pequeño en el video, no van a poder saber el tamaño real de cada unidad de área. Entonces, cada uno de estos cuadros va a ser una unidad de área. Unidad de área. Y la cantidad de cuadros que tenga, pues va a ser la cantidad de área que tiene. Entonces, la unidad de área que se estableció, así como por ejemplo en la longitud, que fue que la unidad básica fue el metro, y a partir que fue un segmento que midiera un metro, esa fue la unidad básica que se estableció para la longitud, para la distancia y para el perímetro, y que a partir de ahí se empezó que decímetro, o que centímetro, que milímetro, o incluso ya unidades más grandes, decámetro, kilómetro, pero el metro es la unidad que se está utilizando como base. Y a partir de ahí se obtuvieron las otras. Alguien dijo, no, pues yo voy a establecer que este tamaño sea un metro. Entonces, a partir de esa unidad, empezaron a surgir todas las demás. De la misma forma, se estableció una unidad de área para que todas las figuras tuvieran un cuadro de las mismas dimensiones, y así esa cantidad de área fuera la misma tanto aquí en América, como en Asia, como en Europa, como en Oceanía, como en otros planetas. La unidad de área que se estableció, para eso les pedí el GIS, fue un cuadrado en donde todos sus lados de ese cuadrado midieran un metro. Entonces voy a tratar de dibujar. Les digo, aquí no me va a caber porque tan solo este pizarrón, uno de sus lados mide un metro y cacho y el otro mide 90 centímetros. Entonces no me va a caber todo. Por eso les decía, consigan un GIS y cinta métrica. Ustedes en el suelo de su casa, por eso también les pedí GIS, para que no se enoje su mamá y o sus hermanos o algún otro familiar, y ya después puedan borrarlo. Ahorita nada más es para ver el tamaño. Entonces, la unidad básica que se estableció del área es un cuadrado en donde todos sus lados miden un metro. Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí mi cuadrado, empezando desde aquí arribita. No es necesario que lo hagan así un cuadrado perfecto, nada más que tenga una forma parecida a un cuadrado. Todo esto es un metro, desde este punto a este, y luego hasta acá abajo. Creo que mi pizarra mide menos de lo que pensaba, pero no importa. Continúa hasta acá abajo, que ya no se alcanza a ver en el video. Igual acá.
hasta abajo ya no se ve. Tengo otro lado que mide 2 metros. Entonces, se estableció que todas las figuras se dividieran en cuadrados, en donde cada cuadrado tuviera todos sus lados 1 metro de medida. 1 metro, aquí 1 metro, aquí 1 metro, y en el lado de abajo 1 metro. Por eso les digo que mejor lo hagan en su casa, que observen un cuadrado, hagan un cuadrado que mida 1 metro en cada uno de sus lados con un gis. Les digo, no tiene que ser exacto, nada más aproximado, o sea, no lo vayan a hacer así. Bueno, si quieren, háganlo bonito, pero nada más para darnos una idea del tamaño que tiene un metro o una unidad de área para que lo observen. Porque les digo, aquí se los puedo mostrar, puedo agarrar varias cartulinas, varios papeles y hacerlo, pero se vería muy pequeño y no se daría la idea de cómo es realmente. Por eso mejor háganlo en su casa. En el suelo hagan un cuadrado en donde todos sus lados midan 1 metro. Bueno, hasta me espero si quieren. Si quieren, pasen el video para que lo hagan. Y bueno, esa es la unidad de área que se estableció. Los matemáticos dijeron, todas las figuras que tengamos las vamos a dividir en cuadros donde cada uno de los lados mida 1 metro. Y vamos a contar cuántos cuadrados de este tipo hay adentro de la figura. Y esa es la unidad de medida del área. Un cuadrado. Cada cuadrado, como en este caso, va a medir en cada uno de sus lados 1 metro. Es decir, tenemos un cuadrado aquí donde todos sus lados miden 1 metro. Luego otro cuadrado donde todos sus lados miden 1 metro. Luego otro cuadrado donde todos sus lados miden 1 metro. Y así vamos a ver la cantidad de cuadrados que caben adentro de una figura que mide cada uno 1 metro en cada uno de sus lados. Y esa cantidad es la cantidad de área que vamos a tener. Tenemos nuestro ejemplo. Supongamos que todos los cuadrados aquí son iguales y que cada uno tiene 1 metro en todos sus lados. Entonces aquí tenemos un cuadrado de 1 metro en cada uno de sus lados. Aquí tenemos otro cuadrado que también cada uno de sus lados mide 1 metro. Aquí tenemos otro cuadrado en donde cada uno de sus lados mide 1 metro, y así sucesivamente. Y entonces la cantidad de cuadrados que miden 1 metro en cada uno de sus lados que hay adentro de una figura es la cantidad de área que tenemos. Entonces, para este ejemplo tenemos 30 cuadrados que tienen 1 metro de lado en cada uno de sus lados. Entonces, esta es la unidad de medida que se estableció. Un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide 1 metro. Y pues la cantidad de cuadrados de este tamaño que quepan adentro de la figura es la cantidad de área que tiene dicha figura. Sin embargo, por ejemplo, observen todo lo que escribí. 30 cuadrados que tienen 1 metro. Bueno, me confundí. Este es 1 metro. Este metro es de este lado. 30 cuadrados que tienen 1 metro de lado, como que es muy largo. Entonces la unidad de medida que se estableció es el metro cuadrado. Más adelante vamos a ver por qué metro cuadrado. Entonces 1 metro cuadrado es la unidad de medida del área. Y esto quiere decir que vamos a dibujar un cuadrado en donde cada lado mide 1 metro. Ya después vamos a explicar por qué aquí está este 2. Pero ¿no se les hace curioso que esta unidad se llame metro cuadrado y que lo que vamos a hacer es dividir la figura en cuadrados? Por ahí hay alguna relación. Más adelante ya la veremos. Entonces, a esta unidad de medida se le llama metro cuadrado. Metro cuadrado.
eso lo sabemos porque cualquier número elevado a la 2, por ejemplo 3 a la 2, decimos que es 3 al cuadrado. Por ejemplo, 10 a la 2, decimos que es 10 al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos metro y está la 2, decimos que es metro al cuadrado o metro cuadrado. Y con eso nos acordamos que tenemos que dibujar un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide un metro. Entonces, esta es la unidad de medida del año. La cantidad de cuadrados de todo este tamaño que hay adentro de la figura va a ser la cantidad de área que tenemos. Como en este caso, tenemos, suponiendo que todos miden un metro en cada uno de sus lados, tenemos 30 cuadrados que miden un metro en cada uno de sus lados. O sea, tendríamos 30 metros cuadrados. Esta cantidad quiere decir que son 30 cuadros en donde cada uno de sus lados mide un metro. Eso es lo que nos quiere decir metro cuadrado. Y entonces, con esto ya podemos darle un valor a el área. Y ya esto va a ser igual para todo el mundo, porque en todo el mundo se utiliza el metro. Y entonces, para cada figura, dividiríamos dicha figura en cuadros grandotes de un metro. Entonces, esto es todo lo referente a área. El área es la región que ocupa una figura, que aquí estamos tomando como base el pizarrón. Para saber si una figura es más grande o más pequeña, medimos la región que está ocupando. Para medir esa región, lo que hacemos es dividirla en cuadros. Para que esa área sea igual aquí y en otros países, la unidad básica que designamos para el área es que cada cuadrado va a medir en cada uno de sus cuatro lados un metro. Esa unidad de medida, en donde de un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide un metro, se denomina así, un metro cuadrado. Entonces, un metro cuadrado quiere decir que vamos a dibujar un cuadrado que tiene en cada uno de sus lados un metro. Vamos a contar la cantidad de cuadrados que hay adentro de esa figura. Y esa cantidad es la que utilizamos para indicar el área que ocupa una figura. Sin embargo, seguramente si dibujaron su cuadrado, se dieron cuenta que les dio una cosota así enorme. ¿Qué tal si yo por aquí, bueno, tengo mi metro cuadrado? O sea, mi cuadro que mide cada uno de sus lados un metro. Incluso no me cabe en el pizarrón. Pero, ¿cómo le hacemos para medir figuras más pequeñas? Por ejemplo, quiero calcular el área de esa figura. O sea, es una figura muy pequeña en comparación con el cuadrado. ¿Cómo voy a dividir esta figura en cuadros si el cuadro que estamos utilizando como base mide un metro? Para eso, de la misma forma que la longitud, existen múltiplos y submúltiplos. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita ya nada más es para que no se queden con esa duda. Por ejemplo, tenemos como submúltiplos un decímetro cuadrado, que quiere decir que la figura la vamos a dividir en cuadros en donde cada uno de los lados de cada cuadro va a medir un decímetro. Por ejemplo, tenemos aquí este cuadro. Ah, este sí lo podemos dibujar porque ya es más pequeño. Entonces voy a meterme para acá. Voy a dibujar un intento de cuadrado, no va a ser muy exacto. Ahí está. Entonces, si la figura es muy pequeña para el metro cuadrado, dividimos en cuadros más pequeños. Ahora vamos a dividir la figura en cuadrados, en donde cada lado del cuadrado va a medir un decímetro. Y bueno, eso es
decímetro cuadrado. Se refiere a contar a la cantidad de cuadros que hay adentro de la figura que mide un decímetro en cada uno de sus lados. Si aún así nuestra figura es todavía relativamente más pequeña, podemos continuar disminuyendo. Ahora podemos dividir la figura en centímetro cuadrado, es decir, en cuadros más pequeños que midan un centímetro en cada uno de sus lados, algo así. Entonces dividimos en cuadrados más pequeños, en donde cada lado de ese cuadrado va a medir centímetros. Y así podemos irle haciendo. Entonces, la unidad básica del área es un metro cuadrado. Es decir, un cuadrado donde todos sus lados miden un metro. Pero como es muy grande, podemos dividirlo en cuadros más pequeños utilizando el sistema métrico decimal. Ahora podemos dividirlo la figura, ya sea en cuadrados en pequeños cuadros, en donde cada uno de sus lados mide un decímetro. Este es un decímetro cuadrado. O en pequeños cuadros en donde cada uno de los lados mida un centímetro. Si por ejemplo les pusiera un milímetro cuadrado, ¿qué quiere decir? Que la figura la vamos a dividir en cuadros en donde cada lado va a medir un milímetro. Si por ejemplo les pusiera un kilómetro cuadrado, quiere decir que la figura la vamos a dividir en cuadrados, en donde cada lado va a medir un kilómetro. Si se les pusiera, por ejemplo, un decámetro cuadrado, quiere decir que la figura la vamos a dividir en cuadros, en donde cada uno de esos cuadros va a tener en cada uno de sus lados un decímetro. Eso es lo que quiere decir esta unidad. Por eso, la unidad básica, así como en la longitud, que era el metro, es el metro cuadrado. Un cuadrado donde cada uno de sus lados mide un metro. Pero para medir cosas más pequeñas o cosas más grandes, existen también unidades más pequeñas, como decímetro cuadrado, centímetro cuadrado o milímetro cuadrado, que es hacer cuadros más pequeños. O para medir cosas más grandes, existen unidades más grandes, como por ejemplo el decámetro cuadrado, el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y así. Entonces, básicamente, ya recapitulando, eso es área. Área es la región que ocupa una figura. Con esta podemos saber si es muy grande o muy pequeño. Para determinar el área, lo que hacemos es dividir la figura en cuadros. Para que no haya complicaciones, todos esos cuadros deben ser iguales. Y utilizamos las medidas de longitud para poder dividirlos. Por ejemplo, un cuadro en donde cada uno de sus lados mida un metro, o dividimos en cuadros más pequeños en donde cada uno de sus lados mida un decímetro, o donde cada uno de sus lados mida un centímetro, y así sucesivamente. La cantidad de cuadros que tenga, eso nos va a determinar el área. Por ejemplo, si nuestra figura la dividimos en cuadros de centímetros cuadrados, es decir, la dividimos en cuadros en donde cada lado tiene un centímetro, entonces la cantidad de cuadros que tenga va a ser la cantidad de área. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que estos cuadros cada uno tiene un metro en cada uno de sus lados, quiere decir que tenemos 30 de esos cuadros y le indicamos metro cuadrado para indicar que los cuadros miden un metro en cada uno de sus lados. Es decir, ya más adelante vamos a ver por qué metro cuadrado. Y lo mismo, por ejemplo, con el milímetro cuadrado. Suponiendo que cada uno de sus lados mide un milímetro, contamos la cantidad de cuadros y escribimos 30. Y luego le escribimos milímetro cuadrado para indicar que cada uno de los cuadros en los que dividimos la figura tiene en cada uno de sus lados un milímetro. Y bueno, la unidad principal del área es el metro cuadrado, que eso equivale a un cuadrado que tiene un metro en cada uno de sus lados. Para medir cosas más grandes existen unidades más grandes, como un kilómetro cuadrado,
un decámetro cuadrado, un hectómetro cuadrado y así. O para medir el área, que ocupan unidades más figuras más pequeñas, utilizamos unidades más pequeñas. Un decímetro cuadrado, que son cuadrados de un decímetro, un centímetro cuadrado, que son cuadrados de un centímetro, y un milímetro cuadrado, que son cuadrados de un milímetro. Y así hay unidades más pequeñas. Entonces, básicamente esto es área. Ya después vamos a ver conversiones, pues lo puedo pasar de milímetro cuadrado a decímetro cuadrado, a metro cuadrado y así. Y también ya vamos a ver cómo calcular el área de las figuras. Lo importante en este video tutorial es que entiendan qué es el área. Que bueno, ya son varias veces que la repito, pero mejor para que les quede más claro. Que el área es la región que ocupa una figura para determinar en forma de cantidad. El área que ocupa lo dividimos en cuadrados de diferentes unidades. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos